¿Cómo estás? Gracias. Estoy acá entrando en modo meditación. ¿Cómo andas, Carlos? ¿Preparado para meditar? Hoy tenemos una meditación linda y profunda. Neri, también por acá, ¿cómo anda? Tenemos, como decía, una meditación muy linda porque vamos a charlar con nuestra alma, básicamente. Así que vamos a hacer una conexión hoy con nuestra alma. Y digamos, de alguna forma vamos a poder escuchar sus mensajes. Esa es la propuesta de hoy. Siempre que... Sí, fantástico. La verdad que sí, porque a veces en el trajín del día a día no escuchamos mucho a nuestra alma. ¿Sí? ¿Saben qué es el alma? ¿Saben qué es el alma o explico un poquito? Yo creo que aquí todos los que me siguen tienen una idea al menos intuitiva, ¿no? De lo que es el alma, ¿sí? Es una parte de nuestro ser que es la que, digamos, está conectada al campo de energía. Es parte del campo de energía, de hecho, ¿sí? Y es la parte, digamos, de nuestra energía que es baja, de alguna manera, a experimentar en la Tierra, ¿sí? Nosotros tenemos nuestra energía, está expandida en distintos campos y dimensiones. Muy bien, es una entidad abstracta. Mi alma soy yo, definitivamente, ¿sí? Pero es la parte de nosotros que no podemos ver y que muchas veces no reconocemos porque estamos muy atados a lo físico, a la materia. Y entonces conectar con nuestra alma implica escucharnos a un nivel más profundo. ¿Sí? Si nosotros estamos conectados a la mente, ¿sí? Nuestra alma nos está hablando y nuestras programaciones mentales están bloqueando la comunicación. Por eso es tan importante trabajar esta conexión. Ir conversando, si podemos todos los días, un ratito, o ir percibiendo cómo es que nuestra alma nos envía los mensajes. Porque cada ser tiene una forma distinta, seguramente, de conectar con su alma. ¿No? Hola. Entonces, es importante entender o empezar a comprender cómo es que nuestra alma nos está hablando, en qué momento nos habla, y para eso tenemos que ejercitar esta conexión, esta forma de conversación que se da entre nosotros, el yo, que es la personalidad que está aquí, y el alma, ¿sí? Que digamos, está, a ver, alma también está definido como psique. ¿Sí? O sea, es parte nuestra alma de nuestro sistema psíquico. Por lo tanto, nuestra alma puede que nos hable a través de nuestro sistema nervioso. Ya hice las paces con mi alma. Sí. Ese es nuestro trabajo, ¿no? Ir haciendo las paces con nuestra alma y también ir escuchando lo que nos cuenta, porque si digamos, somos un alma que tal vez viene haciendo un recorrido hace mucho tiempo en este mundo,
debiéramos empezar a escuchar esas vivencias que el alma nos transmite. El alma siempre nos está contando, ¿sí? Entonces es empezar a escuchar esa voz y aprender a identificar cuándo es la voz de nuestra mente, ¿sí? Que es un juicio mental o una creencia mental, a cuando lo que se transmite o lo que llega viene de las profundidades del alma. Es distinto. ¿Ustedes lo sienten? ¿Se dan cuenta la diferencia? A mí me ha pasado de muchas veces no registrar que la que me hablaba era mi alma. Entonces, como no registraba que la que hablaba era mi alma, no le prestaba la atención que tenía que prestar al mensaje que estaba recibiendo. Sí, mi mente era, digamos, más dominante en un momento de mi vida. Y yo creo que aquí en la Tierra pasa bastante esto de la mente domina la información con la que nos movemos. Y el alma es una abstracción, entonces la mente nos dice que no existe, ¿no? No sé, por ahí me pasa a mí, pero yo creo que la gran mayoría de las personas tiene esta dificultad. A veces se dan cosas como tan simples como que el alma te avisa que no tomes tal transporte porque vas a llegar tarde. Y el alma sabe, porque está viendo a un nivel diferente, está sintiendo la energía a un nivel diferente. Y nosotros desde la mente por ahí decimos, no, pero si hago esto es más rápido. Pero no estamos viendo que en el medio hubo un choque o pasó algo. ¿Sí? Nuestra alma sí puede percibir a un nivel más profundo. Gracias. ¿Sí? Puede percibir esta energía y avisarnos. Y si yo no estoy atento, no la escucho. Entonces, la idea es justamente hoy trabajar a este nivel. Trabajar en meditación, esta conexión donde nosotros vamos a atraer y a conectar con la voz de nuestra alma. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, decía, y no sé si quedó claro, nuestra alma nos habla a través de nuestro sistema nervioso y además a través de nuestro cuerpo físico, por supuesto. Si nos enfermamos, hay un mensaje del alma en esa condición, en esa situación. Pero además nos habla a través de lo que nos va sucediendo a nivel sensaciones físicas. Por eso está asociada al sistema nervioso. ¿Sí? Hay que cuidar mucho el sistema nervioso porque es el que nos avisa desde la conexión con el alma. ¿Sí? Bueno, saludo a todos los que fueron llegando. Gracias por estar por aquí. ¿Tienen ganas de empezar a meditar? Yo no lo quiero hacer muy largo porque puedo estar hablando mucho al respecto de la energía, pero bueno, para eso tengo los cursos y acá me gusta sobre todo ir con ustedes compartiendo algunos elementos para que empecemos como a conectar con este nivel energético. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ir respirando. Yo tengo calor con tanto pelo, perdón, me voy a poner de un lado solo así.
tengo menos calor. Inhalo y exhalo. Despacito. Y voy dejando que mi cuerpo se calme, que mi energía se vaya quietando. Vamos bajando. Y vamos a invocar. Al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a nuestros maestros y guías, a nuestra alma. Y a toda energía luminosa y bondadosa que nos esté acompañando. Vamos a invocar también a dos diosas. Hoy, dado que estamos con víspera de Navidad, vamos a conectar con la Virgen María. Y también vamos a conectar con la diosa Afrodita. Nuestra alma es muy, muy, muy bella. Y es muy amorosa. Si ustedes sienten que quieren conectar con alguna energía en particular, los invito a conectar con esa energía. Siempre energías que estén conectadas con el amor y lo divino. Y vamos a empezar a sentir que a nuestro alrededor se enciende, porque va bajando una energía que viene del centro del universo, se encienden lucecitas, como si fuera una lluvia de luz que va formando y va tocando toda nuestra aura. Imaginen que esa luz va encendiendo energías doradas alrededor de todo su cuerpo físico, y que estas energías se van expandiendo por todo el campo de energía a su alrededor. Pueden ir viendo, si cierran los ojos, cuál es la forma de su campo de energía. Estas lucecitas doradas que están a tu alrededor van a ir entrando en tu cuerpo y van a ir encendiendo la energía de tus chakras, chakra corona,
tercer ojo, chakra ajna, occipital, chakra garganta, chakra del corazón, plexo solar, chakra sexual, chakra base, ¿sí? Nuestras raíces. Hola, Emily. Nuestras raíces también se llenan de color dorado. Y ahora vamos a sentir que esta energía dorada que activó todos los chakras de nuestro cuerpo va a ir penetrando también en nuestras células. Entonces, todas nuestras células se iluminan con este color. Y por supuesto, esta energía lo que va haciendo es expandiendo, va limpiando, va energizando todo nuestro cuerpo. Podemos ver también cómo va limpiando las raíces. Y ahora estamos livianos. Pueden sentir el cambio de la energía. Si sienten que el plexo está un poco cargado, ilumínenlo con más energía dorada y permitan que cualquier energía que esté obstruyendo este centro salga. Sí, y se eleve. Y ahora vamos a recibir energía de la tierra. Pueden observar el corazón de la madre tierra. Y vamos a pedirle a la Madre Tierra que ella nos dé energía. La energía de la Madre Tierra es más potente, ¿sí? Y esta energía va a ir subiendo por nuestros, va a tocar nuestros pies y va a ir subiendo por nuestras piernas, vamos a sentir la potencia de esta energía subiendo pasando por nuestro chakra raíz y por nuestras raíces. Va a pasar por nuestro chakra sexual. Va a ir ascendiendo por nuestro ombligo. Va a llegar al plexo solar. Que ahora ya está limpio y abierto a la conexión con la tierra. Y va a subir a nuestro corazón.
A medida que esta energía sube a nuestro corazón, va abriendo el canal entre el plexo y el corazón. Va despejando cualquier obstrucción que haya. Y aquí nos vamos a quedar un ratito en nuestro corazón, permitiendo que esta energía se expanda con la luz dorada, se va a expandir a través de todo nuestro campo y más allá. Tengan en cuenta que el corazón, este chakra, es el que tiene la conexión con nuestra alma. Desde aquí nosotros podemos hablar con nuestra alma y sentir a nuestra alma. Y es el que tiene la capacidad realmente de transformar. Yo estoy sintiendo que se abre y se abre, ¿sí? Porque está recibiendo la energía desde la tierra y está expandiendo. Este es el ejercicio que está haciendo en este momento nuestro corazón. Está abriéndose. Y nos llena de paz. Ahora vamos a seguir subiendo. Vamos a ir a nuestra garganta. Vamos a permitir que se limpie este chakra, que adquiera la energía de la tierra. ¿Sienten? Este es un chakra que, digamos, es muy importante porque está en una zona del cuerpo donde, digamos, no hay mucho espacio, y entonces es un chakra que suele bloquearse y, digamos, que guarda mucha energía. Entonces esto lo está abriendo, ¿sí? Seguimos subiendo. Y ahora vamos a llegar al centro del cerebro. Vamos a activar el tercer ojo y el chakra Ajna. Estamos activando la intuición al nivel más alto, ¿sí? Y como esta energía está entrando en nuestra glándula pineal, estamos activando también nuestra glándula pineal. Sientan como la energía se expande a través de todo nuestro cerebro y más allá. Es como si se despertara esta glándula, si no estaba totalmente expandida, y si no, se expande más. Aquí es que recibimos, a partir de esta energía, la información que necesitamos. Y ahora, con nuestra energía expandida en este centro, vamos a dejar que esta energía fluya al chakra corona.
va recibiendo toda la energía de la glándula pineal y del tercer ojo, nuestro chakra espiritual. Y vemos cómo se enciende una luz que conecta al centro del universo. Estamos subiendo la energía de la Tierra hasta la fuente. Y ahora van a repetir conmigo. Tres veces. Conecto con mi yo superior. Hacen una respiración. Exhalan y repetimos de nuevo. Conecto con mi yo superior. Fíjense lo que sienten, ¿sí? Otra vez, conecto con mi yo superior. Y ahora que estamos conectados con nuestro yo superior, vamos a conectar con nuestra alma. Pueden imaginar que están sentados frente a frente con su alma, como si fuera tu amiga, tu amigo, como lo veas. Sentilo. Y le vamos a hacer una pregunta. La pregunta, ustedes pueden hacerle otras después, si nos da el tiempo y si no pueden volver a hacer la meditación, pero en este momento le vamos a preguntar: ¿qué necesitamos saber ahora? ¿Qué información necesita nuestra alma darnos en este momento para que nosotros podamos hacer los cambios que necesitamos hacer? Y ahora lo que van a hacer es escuchar a su alma. La van a sentir. Tengan en cuenta que el alma les puede hablar con imágenes. Puede hablar con palabras. Pueden ver palabras. Puede hablar con colores, con formas. Con sensaciones. Los dejo un poquito escuchando a su alma.
pudieron ver o escuchar. Si la van a repetir, pueden detener en este momento la grabación para poder seguir escuchando o conectando con los mensajes de su alma. También les recomiendo, yo los tengo muchos, tener un cuadernito, algo donde anotar estos mensajes que vamos recibiendo. Porque tal vez en un momento hacemos una primera interpretación y después vamos conectando los mensajes. Qué bueno, me dice Emily por acá, me dice gracias, sí pude, era una figura verde que me pedía que sea más flexible conmigo misma. Chakra corazón, el verde y la imagen que se movía, que viste, es este centro. Hay que trabajar, sí, no es fácil. Hay que ir limpiando la energía de, seguramente, estos dos centros, Emily. Centro plexo solar y chakra corazón, ¿sí? Porque, bueno, son los centros que, digamos, más se bloquean. Todos los centros inferiores hay que limpiarlos continuamente para que la energía pueda ascender. Y eso nos da más flexibilidad. ¿Sí? O sea, muchas veces esas inflexibilidades vienen de aprendizajes tan antiguos o tan ocultos que no nos damos cuenta, ¿sí? Gracias. Pero qué fuerte. Muy bueno. Mi alma estaba feliz porque se ve que hace mucho tiempo que ella quería que yo hiciera esto. Y yo me resistía bastante a exponerme como sanadora. Así que estaba muy contenta. Bueno, pueden sentir que cómo cambió la energía, ¿sí? Cambió mucho el campo energético. Hermoso. Y conecten con esta energía cada vez que necesiten. Sí, a veces nosotros salimos a buscar mensajes afuera. Y los mensajes que podemos escuchar afuera, o sea, estas búsquedas que a veces hacemos de horóscopos o etcétera, ¿sí? Mensajes que por ahí a veces son útiles, pero muchas veces el exceso de información hace que no podamos conectar con lo que necesitamos realmente en ese momento. Entonces, ahí es donde es muy importante tener este recurso de hablar con tu alma y, digamos, escuchar el mensaje que te está dando tu ser, porque a veces los mensajes de afuera pueden confundirnos, ¿sí? A este nivel, la predicción externa, ¿sí? Pero nosotros podemos, tenemos nuestra propia brújula. Gracias. ¿Sí? Hola Paula, recién terminamos casi de meditar, estoy como dando consejitos, pero va a quedar subida. Hola Sergio, lo mismo, recién meditamos, pero queda subida,
Sí, así que la van a poder ver en un ratito. Bueno, vamos a agradecerles a nuestras almas que nos reacompañaron. Ay, sí, viste, hoy estoy combinada, me encanta combinar cosas, así que la idea es esa, mi bella energía, mi energía es bastante rosa, sí, es muy rosa, sí, soy coqueta, sí, y la coquetería, por eso justo conectábamos con diosas, que bueno, que me aparecieron antes de meditar. Y me hablaban un poco de esto de el cuidado y la coquetería como algo que es algo que yo disfruto mucho, tengo muchas conexiones con esa energía y está bien, las femeninas tenemos que ser femeninas, tenemos que disfrutar de nuestra belleza, sea la que sea, no importa. Así que, qué linda. Jos, ¿cómo estás? Sí, te vi por ahí, no te podía saludar porque estábamos como muy conectados. Gracias por estar, por acompañarme. Vamos a invocar, que si no después me olvido, a agradecer al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a guías y maestros, seres luminosos y bondadosos que nos están acompañando y nos ayudan en nuestro camino espiritual, a nuestras almas, que están, pero les puedo decir, están súper expandidas y felices de que los hayan escuchado. Hoy, ahora, mira. Bueno, hay que equilibrar. O sea, ahora termino de agradecer y a las diosas que nos acompañaron y a todo ser que ustedes hayan llamado. Gracias, gracias. Acá me dice yo no soy tan femenina. Tengo más desarrollado el lado masculino. En general, la gran mayoría de las personas tiene más desarrollada el campo masculino, ¿sí? Incluso muchas mujeres tienen más desarrollado el campo masculino. Lo que hay es que hacer un equilibrio entre el femenino y el masculino, porque, digamos, el masculino nos trae todo lo que es la energía de acción y de sabiduría, nos permite como enfocarnos en algo que queremos conseguir y accionar, y la femenina es la capacidad intuitiva, creativa, creadora, manifestadora. Entonces, si nosotros tenemos una energía más potente que la otra, tenemos que polarizarnos un poco hacia la otra energía para permitirle entrar, ¿sí? Mira, yo el otro día, yo tengo muchas características muy femeninas en mi campo, sin embargo, tengo como profesional una profesión que es bastante masculina, porque los ejecutivos, las personas que estudian negocios, tienen una mentalidad muy estructurada. Y mi energía sistemáticamente me pedía el lado creador, el lado creativo, ¿sí? Porque, digamos, lo necesitaba. Entonces, es encontrar el equilibrio entre las dos, pues si no, las dos funcionan mal. Entonces, cuando nosotros encontramos, y de hecho con los cursos lo que hacemos es trabajar esto, ese equilibrar. ¿Cómo equilibrar? Bueno, para equilibrar hay que trabajar los centros energéticos y la energía del campo. Desde mi, digamos, conocimiento, lo que yo fui haciendo fue entendiendo cómo era la estructura energética, que es lo que yo enseño en el primer curso, que somos energía, y enseño a explorar la energía, ¿sí? Para que vos puedas entender cómo es por ejemplo, cuál es la energía que tengo en mi chakra del corazón en este momento, ¿sí? Si, por ejemplo, lo voy a hacer chiquito, si mi centro del corazón tiene este tamaño, ¿sí? ¿Cómo está en este momento? Bueno, está súper agrandado.
¿Por qué está súper agrandado? Porque yo estuve expandiendo esta energía en el campo, ¿sí? Y lo puedo explorar y lo puedo sentir porque desarrollé la habilidad de sentir con las manos la energía, que se puede sentir perfectamente, ¿sí? Y también puedo saber el tipo de energía que hay dentro de mi centro. Y así con cada centro y con cada dimensión del campo. Entonces, cuando nosotros podemos empezar a trabajar esta energía, podemos empezar a darle un nivel de equilibrio. Si, por ejemplo, digamos, mi centro no está funcionando como debiera funcionar, lo que yo voy a hacer es lograr que se equilibre y tenga la energía que necesita. Porque si en un centro me está faltando energía o en alguna parte de mi campo, de mi cuerpo físico, corro riesgo de, digamos, atraer alguna energía que no quiero tener en mi campo. Por ejemplo, nosotros nos enfermamos porque hay energías que adquirimos en el campo, ¿sí? Porque nuestro campo está debilitado. Pero si yo estoy de alguna forma analizando y observando cómo está mi campo de energía, sé dónde puede que mi cuerpo se debilite o mi campo se debilite. Por ejemplo, a mí me pasaba, yo soy profesora y por muchos años di clases, muchas horas de clase, y chakra que está involucrado es el centro, además digamos, de todo lo que es digamos, el plexo solar y digamos, toda la información que viene desde la raíz, el chakra que digamos, vos estás usando cuando estás dando una clase es este chakra, ¿sí? Y muchas veces a mí se me bloqueaba este chakra. Entonces yo tenía que estar continuamente controlando que ese chakra estuviera libre, porque si yo tengo ese chakra bloqueado, todo lo que estoy transmitiendo no llega a las personas que tienen que llegar, o no llega como tiene que llegar, ¿sí? Y a veces se bloquea porque hay energías que vienen de afuera que, digamos, son más pesadas y bloquean tus centros. Por ejemplo, yo puedo estar dando una clase y que un alumno diga, lo que está diciendo la profesora, no estoy de acuerdo. Y no me lo dice, porque si me lo dice yo puedo expresar e intercambiar. Pero si el alumno no me lo dice, yo recibo esa información desde mi campo inconsciente y eso bloquea, en mi caso, mi energía de expresión. Entonces, si nosotros no estamos conectando con nuestra energía y no la conocemos, no entendemos por qué nos pasan las cosas que nos pasan, porque de repente me duele la garganta, ¿sí? Entonces, el trabajo es poder empezar a conocer cuáles son los bloqueos en tu campo y cómo destrabarlos y estar convencido de que eso está destrabado porque te das cuenta, porque te deja de doler la garganta, en mi caso. O sea, yo así como recibo una molestia en un instante, la puedo limpiar del tiempo que me lleve de acuerdo al tipo de bloqueo que sea. ¿Sí? Entonces funciona de esta manera. Cuando hago eso, lo que estoy haciendo es llevando mi energía al equilibrio para que fluya. Haga esto, ¿sí? Y eso es lo que enseño. Buenas noches, ¿cómo le va, Sebastián? Eso es lo que enseño en los cursos. En el primer curso enseño todo el proceso de exploración y cómo es la estructura del campo, y en el segundo empiezo a profundizar en estructuras del campo energético, porque no alcanza con que vos lo equilibres. Hay mucha más información. Si yo, digamos, la verdad que esto sí ya lo cuento más en los cursos, pero el recorrido que yo tuve que hacer para poder equilibrar mi energía fue todo un trabajo de descubrimiento, ¿sí?
y un proceso de aprendizaje que digamos, a mí me ayudó a desarrollar mi equilibrio interno. Y a veces me desequilibro, como todo el mundo. Y cuando sucede, sé cómo volver a mi estado de calma. ¿Sí? Así que invitados a consultarme, a preguntarme para hacer los cursos, ¿sí? Que la verdad que son, digamos, realmente es una herramienta a mí. Yo les puedo asegurar que a mí me cambió la vida, literal. También trabajamos la energía, digamos, de Kundalini. Hay que elevar esta energía, ¿sí? Para poder ir desbloqueando los bloqueos que son más profundos. Hay mucho más por saber. ¿Sí? En el segundo curso lo que hago, que nunca... digamos, termino como de ofrecerlo, pero es un curso muy clave, el ir trabajando todo tu campo, ¿sí? Todo tu campo, ir conociendo todas las formas que puede adquirir tu campo. Y ahí ya uno empieza como a darle una forma, no solo... digamos, estás limpiándolo, sino que estás entendiendo cómo es tu forma. Bueno, lo que necesiten, me consultan, yo suelo contestar por Instagram, generalmente, digamos, si me hacen preguntas, contesto, así que aquí estoy. Voy a estar estos meses grabándolos. Los voy a grabar, pero todavía estoy pensando si las clases técnicas las doy personalmente. A mí me parece que lo técnico es necesario que estén conmigo, que aprendan a hacer la exploración, enseñarles cómo sentir la energía, que ustedes tengan un intercambio conmigo. Para mí eso es clave, por eso los ofrezco personalmente, aunque sea online. Bueno, por hoy les súper agradezco, la verdad que fue una hermosa meditación. Yo recibí un muy lindo mensaje, espero que ustedes también. Y el que no la pudo hacer conmigo, la puede hacer ahora cuando suba el video. Hola, ay, qué linda, cuánta gente. Vivi, Bea, ¿cómo están? Gracias, Emily. Y gracias a todos los que estuvieron. Gracias por sus preguntas. Se los quiere mucho por aquí. Y bueno, sí, el miércoles que viene vamos a estar haciendo otra meditación. No sé de qué, como siempre es lo que llega en el momento. Pero siempre estamos creando la energía para bajar a nuestra tierra estas nuevas formas que son de amor. Tengo, que me olvidé decirlo, tengo, hoy subí un video donde estoy hablando un poco del tema de los empáticos y las creencias que tenemos que ir soltando. Así que si no lo vieron, está subido a YouTube, lo pueden mirar. Es un video cortito, así que digamos, son estos videos que voy a estar haciendo con temas que vamos intercambiando. Tengo uno para Carlos, de algo que estuvimos hablando el otro día, la ley del espejo, que se viene mañana o por ahí. Ya lo tengo para subir, y donde voy explicando algunas cuestiones que... está bueno al menos revisar o cuestionarse, no importa si estás de acuerdo o no conmigo, eso vos seguís siempre tu información interior, pero está bueno escuchar cosas que tal vez no, yo no he escuchado de otros, o que por ahí son pocas las personas que las comentan, y bueno, ir enriqueciéndonos de las experiencias, ¿sí?
Así que, bueno, si quieren pueden entrar, dejé el enlace en historias. Así pueden ir a verlo. Les mando un gran abrazo. Les agradezco la compañía y el amor.